Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda muchas y muy gracias. especial, Ana Lucía Domínguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá en este programa con tanta gente, con eh, tantos televidentes que nos ven en todas partes del mundo. Así que a todos les mando muchos, muchos abrazos y muchos abrazos. Es un privilegio, princesa, tenerte con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Ana, bueno, eres una actriz. Todo el mundo te, que está viendo te, te reconoce. Eres una de las actrices más conocidas, más del momento. Pues, ¿Estamos de acuerdo? <laughs> bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta. Creo que muy, muy pocas personas en el mundo hacemos y disfrutamos eh, lo que realmente nos gusta. Y, y me siento bendecida por Dios y por la vida porque desde muy chiquita quise ser actriz. Y, y bueno desde los siete años comencé a hacer comerciales y comencé a, a hacer series de televisión infantiles y yo creo que he sido bendecida y, y me encanta lo que hago ana o sea, me encantaría que me cuentes un poco porque ya arrancaste que me cuentes un poco de tu infancia como te, como te dije, comencé muy chiquita haciendo comerciales y sí. series de, de televisión y eso era más como un hobby, aparte tenía que sí. estudiar también, pero mis papás siempre me apoyaron mucho pues, como en el tema de, de lo que me gustaba, eh, estudiaba teatro también, sí. casi que no me alcanzaba el día para hacer tareas y mi mamá siempre estaba conmigo, que eso fue súper importante en este medio, como en muchos medios sí. y en muchos campos en, en el mundo se ven muchas cosas de, de droga, de prostitución sí. y de todo esto. Y, y siempre conté con la compañía y el apoyo de la mis papás todo el tiempo siempre sí. de hecho mi mamá tenía en el medio más amigos que yo porque claro ella llegaba y hablaba con la de maquillaje con el de vestuario siempre estuvo súper pendiente y ahora la quieren mucho en el medio la conocen sí. porque ya a los 20 sí. años ya sí. me soltó ya me dijo bueno ya puedes viajar solita ya 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 ya, ya siempre pues no ella obviamente estaba con su esposo que es mi papá y sí. está con él en su casa viven en Medellín que es una ciudad maravillosa Así que... ¿Pero tú naciste en Cali? O en yo nací en Bogotá, en Bogotá. porque Bogotá. mi mamá a los ocho meses se fue de paseíto a, a Bogotá y allá okay. nací. Entonces... ¿Cuántos eh, hermanos? Un hermano, uh -huh. todos son de Medellín. Okay. Eh, y, y contemos uh -huh. un poquito de Medellín que es una ciudad pues es encantadora, ordina, maravillosa, es, yo creo que de las ciudades más ricas para vivir. ¿Sí? Eh, y bueno, y ahora que estamos acá tengo una empresa de jeans que ahora más adelante les voy a uh -huh. contar. Es una ciudad que, que, que la he disfrutado mucho, obviamente las novelas se hacen en Bogotá y en las capitales, entonces he vivido en México, he vivido en Argentina, que es tu país. Sí. Eh, y Buenos Aires, me encantó por el teatro, lo que hablábamos ahora espectacular. es espectacular. Ana, pero me quedo con las ganas de conocerte, o sea, de conocer a tu persona, porque me estás hablando de la actriz y me encanta porque eso es, eso es extraordinaria, pero quiero conocer a la personita, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Cómo eras desde, desde chiquita? <laughs> a ver, en disciplina y en ese tipo de cosas no me iba muy bien, era hiperactiva y siempre estaba como pensando, ¿a qué hora tengo que ser? Siempre me sacaban un poquito antes porque tenía que ir a grabar, mi mamá me ayudaba con los trabajos tengo que confesar que me copiaba porque uh -huh. no me alcanzaba mucho el tiempo para estudiar, uh -huh. pero, pero sí era muy inquieta y estudiaba en un colegio de monjas. Y las monjitas sufrían mucho conmigo porque cuando uh -huh. me, de pronto me tenía que dar un besito en la novela, un piquito, pues saben que tenía 10, 11 años. Ya te el claro. lunes estaba en rectoría a las 7 de la uh -huh. mañana porque sabía que me iban a poner el grito en el cielo, llamaban a mis papás, uh -huh. que qué era lo que estaban haciendo con mi vida. Yo creo que ahora ya en, en los colegios de monjas, eh, si hay uh -huh. alguna actriz y se, si, si, si estudian actores, deben apoyarlos un poco más. A mí en ese momento no me apoyaron mucho. Uh -huh. De hecho, me querían sacar del colegio, un colegio en el que yo llevaba toda la vida. Y mi mamá les explicaba, les decía, pero es que eso no tiene nada de malo. Es una niña que tiene un talento, que nosotros eh, la apoyamos y la acompañamos uh -huh. y no está haciendo nada malo. Eh, tengo una familia muy unida. Uh -huh. Tengo un hermano, cuatro años mayor, que él es ingeniero. No tiene nada que ver con, con el medio, nunca le gustó. Eh, es muy apuesto, pero es un hombre bastante, puede ser un poco tímido. Sí. <laughs> mi papá y mi mamá son una pareja que llevan 37 años de casados, así que tengo un ejemplo maravilloso de, de hogar. Y de, Me imagino de que familia. te gustaron mucho los deportes, pues tenés un cuerpo pues... Me gusta, me gusta, pero más que el deporte, algún deporte así en específico, me gusta mucho el gimnasio. Okay. Me gusta mucho salir a caminar, a trotar, uh -huh. eh, me gusta patinar. Me, donde esté en Miami es muy fácil hacer ejercicio. Uh -huh. Cuando vivo en Miami, pues obviamente el clima y todo ayuda. ayuda en mucho. Bogotá de pronto el frío te toca siempre meterte en un gimnasio. Eh, pero oh, me gusta patina, mantenerme Y patinar acá en Medellín es un poco difícil por la, Sí, por, la por el tema de las montañas <laughs> No, pues si sí, sí, vamos a Manizales Que es otra ciudad acá en Colombia Está peor Pero, pero hacer ejercicio es súper importante sí, Y aparte sí. que No solamente el tema de la belleza Y el tema del cuerpo y, y, sí, Sino que es un tema de salud, de salud. Y ah, te sí. abre la mente Y te pone más despierto Y te da y te un, un sentido de ánimo chévere sí. A mí me pone feliz me, No sé, cuando... Un día uh -huh. es cuando la lucía hace ejercicio y tengo otro día muy distinto cuando no lo Mira. hago, como que, no sé, soy un poco menos eh, tolerante, sí, puede ser. Sí. Entonces tu carrera, me contaste que empezaste, que tu mamá iba desde chiquita, ¿qué fue lo primero importante así que hiciste? Eh, empecé haciendo comerciales, series de televisión, de, uh -huh. de, 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 de infantiles, pero cuando ya protagonicé mi primera novela a los 15 años, que se llamó Hermosa Niña, eh, Éxito total. Sí, fue una novela que decían que era como la historia de Amparo Grisales, que es la diva que tenemos mm. en Colombia, y ella, y bueno, y fue una historia muy bonita, una niña de pueblo que quería ser actriz y mm. triunfó, y bueno, eh, yo creo que esa fue el, ese fue el momento y cuando hice en paralelo una serie que se llamó El Fiscal. Eh, yo creo que ahí ya me di cuenta y tuvo mucho éxito. Ahí dije, bueno, esto es en serio, tengo que estudiar de verdad y voy a, a prepararme como uh -huh. actriz, aparte de terminar mis estudios y todo esto. Pero siempre mi papá me decía, Ana, me parece maravilloso que seas actriz, pero tú tienes que hacer una carrera. Uh -huh. Y yo, pero papá, ¿con qué tiempo? O sea, dudas, penas puedo ir al colegio. Creo que hacer una carrera va a ser complejo. Con el tiempo se fue dando cuenta que me salían contratos, que luego fue México, Miami, eh, y empecé a salir del país y regresaba porque pues mi, mar, mi mercado natural es Colombia, así que nunca, sí. lo dejé, nunca lo dejé perder y siempre he estado como vigente en mi país. Pero, pero sí era súper importante eh, el tema de, de que él se diera cuenta que, que realmente me salían muchos contratos y que no era tenía tuyo, tiempo de ir lo tuyo. a la universidad. Claro. Claro, claro. Ana Lucía, cuando volvamos del corte, me encantaría que me sigas contando de toda tu carrera artística, que es extraordinaria. Claro que sí, ya venimos. Ya volvemos.